Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que llevar el tren a Extremadura puede tener terribles consecuencias. Efectivamente, estamos ante Sweet Transit. Y así es, mis perturbados fanáticos de los trenes y las maquetitas, hoy os traemos Sweet Transit, un nuevo juego de construcción y logística, aparte de otro montón de historias súper interesantes, aunque como viene siendo habitual, vamos a verlo desde un enfoque un tanto diferente. Y es que vamos a repartir un poco de justicia poética y comprobar qué ocurriría si Extremadura fuera el único lugar del planeta con tren, y especialmente comprobar qué posibles y terribles consecuencias podría tener dejar dicho proyecto en manos de un idiota. Pues nada, arranquemos. Sweet Transit, ¿qué es este maravilloso juego? Pues es un juego de aspecto viejuno, de mecánicas pues posiblemente aún más viejunas, en la que vas a construir una viejuna red de transporte con el único objetivo de torturar a tus ciudadanos y enriquecerte en el proceso. Ya que sí, cabría pensar que un juego en el que vas a tener que construir trenecitos, vas a ganar dinero pues moviendo pasajeros y mercancías. Pero no, tu único objetivo, según parece, es tener como tu propiedad a un montón de gente que te paga impuestos por trabajar. Es algo así, pero no pueden escapar de tu asentamiento. Es una cosa un poco rara. Yo, sinceramente, creo que es una manera rebuscada de venir a crear un simulador de esclavitud. Y lo mejor de todo, no es que sea un juego de transporte, que siempre son muy divertidos, entre muchas comillas, es que puedes crear un nuevo mundo o puedes irte directamente a París, que por lo que sea lo han separado. Han sacado a París del mundo, han conseguido cumplir un sueño húmedo de muchos, que es sacar a París y mandarlo al espacio y que el resto de la gente pueda vivir en paz. También tenemos la opción de crear nuestro propio mapa, ya que hay algo que se puede hacer en el juego y que es particularmente genial. Bueno, hay dos cosas particularmente genial que puedes hacer. Una es poner todo agua. Y además tienes la opción de poner todo montaña. Pero el propio juego te dice, a ver, tranquilo, no te vengas arriba, que este mapa lo mismo es injugable. Y te lo indica ahí. No hay suficiente terreno, podría resultar difícil o incluso imposible ampliar. Yo le respondería, ¿acaso me estás retando? Me encanta la mezcla de tropical, de desierto tropical, porque es un poco extraño ver aquí una palmera que está completamente marrón, pero bueno, en fin, es igual. Yo creo que se podría llegar a jugar igual, si os digo la verdad. Creo que sería un horror, pero se podría llegar a jugar. Como os digo, hay otro generador que está particularmente interesante, que es el generador de Europa. Ya que sí, tú puedes generar Europa en este juego. Lo que quiere decir que vas a poder cumplir el sueño húmedo de construir trenes, pero solamente en Extremadura. Es demasiado verde. Hombre, la verdad que sí. Bueno, ¿que por qué Galicia está marrón? Por fin, han borrado Galicia del mapa. Aleluya, hermanos. Ha ocurrido. Pero bueno, Francia es un desierto. Dios santo, ¿qué? Oh, Dios mío. Me encanta. Bélgica, Holanda, buena parte de Alemania. Todo es un desierto. ¿Estamos en un mapa posapocalíptico? Ha ocurrido un cataclismo apocalíptico y ahora mismo las únicas zonas habitables son Extremadura y Murcia. Bien, vamos a poder construir trenes en Extremadura y solamente en Extremadura. El nuevo origen de la civilización, claro que sí. En fin, eso es lo que vamos a hacer. Dotar a Extremadura de la mejor red de ferrocarril del universo. Y para conseguir la mejor red de ferrocarril, lo primero que tendremos que hacer es colocar un almacén, ya que por lo que sea este juego ha decidido que en lugar de permitir al jugador pues construir un poco a su libre albedrío, donde quiera y demás, pues ha implementado un extrañísimo sistema de zonas en las que tú colocas un almacén, pero, y esto es lo raro, tú no puedes colocar nada cerca del almacén. Es casi como si, yo qué sé, hubiera algún tipo de mafia que controla el negocio del transporte y obliga a que todo esté lejos de todo para que todo el mundo tenga que coger el tren sí o sí. Todo tiene que estar lejos y es en plan de ¿y por qué nos odia tanto, señor juego? ¿Por qué? No lo sé. Pero antes de construirlo tenemos que asegurarnos de que todo está bien y de que esto vamos a colocarlo en el lugar ideal. Y yo juraría que este puede ser un muy buen lugar para el almacén, claro que sí. Pues bien, ya tenemos nuestro pequeño almacén. ¿Qué será lo siguiente? Colocar la casa del concejo o de lo que puñeta sea. Básicamente, vamos a fundar la primera
ciudad extremeña. Tiene que ser un nombre que suene mal. Tienen que ser nombres que suene, que los oigas y digas, mira, te lo estás inventando. Pues ahí lo tenemos, nuestro primer pueblo mal cocinado, que sí, puede sonar a colla, pero esto, según parece, es un pueblo totalmente legítimo de esa maravillosa e inhóspita región extremeña. Ya tenemos la nueva capital de nuestro imperio ferroviario y vamos a empezar a construir, pues, lo verdaderamente importante que necesita, bueno, pues esta especie de mezcla entre esclavos y trabajadores. Porque sí, como ya hemos comentado, este juego funciona de una manera, pues, un poco extraña. Y digamos que no es que tengas gente pues que vive en tus ciudades y que trabaja en diferentes negocios locales y que utiliza tus medios de transporte para ir de un punto A a un punto B y que te paguen por ello. No, en absoluto. Tú en este juego no cobras a la gente por tomar el ferrocarril, lo cual puedes decir, oh, qué bien, qué maravilloso, qué lugar tan utópico en el que la gente puede viajar gratis, es genial. No, realmente no es tan genial, porque resulta que tú tampoco ganas dinero con la producción de lo que sea que produzcas en tus industrias, sino que según parece tú vives de pues extorsionar a tus ciudadanos en realidad, unos ciudadanos que no pueden escapar realmente de tu territorio, que sí o sí tienen que trabajar para ti. Y lo peor de todo no es que pues Juanjo, que vive en esta cochambrosa caseta, pues trabaje en una misma fábrica todos los días, vaya, venga y demás. No, resulta que todos los días llegará un tren a la estación, cargará como si se tratase de ganado a un montón de gente y la llevará pues a un trabajo al que le toque. Feudalismo bien, neo-feudalismo. Tren gratis y cada día un trabajo distinto. Exactamente, esta gente vive emocionantes aventuras. Es como si tuvieran una especie de deuda que no pueden pagar ni en un millón de vidas contigo y básicamente son de tu propiedad. Me encanta cuando estos juegos intentan presentarte una realidad así muy inocente. No, es un jueguecito de construir líneas de ferrocarril y cadenas de producción y logística. Y como están tan enfrascados en crear su maravilloso juego de logística, no se dan cuenta de que en realidad lo que están creando es una especie de representación de una realidad distópica horrible en la que básicamente eres propietario de un montón de humanos. Es como quien tiene yo, que es una colonia de hormigas. Es genial. Sustraes riqueza de la gente que vive aquí, que no tiene más remedio que trabajar para ti a cambio de nada, porque no les pagas. Pero bueno, en fin, aparte de construir la nueva y gran urbe de mal cocinado, vamos a empezar a colocar la auténtica industria extremeña. Vamos a colocar una estupendísima mina de carbón y no solamente eso, sino que vamos a empezar a colocar tremenda infraestructura. Va a ser una cosa, vamos, alucinante. El futuro de la industria ferroviaria va a ser muy genial, ya os lo digo. Pues bien, lo primero que tendremos que hacer es colocar algún tipo de vía que de alguna manera nos permita pues pasar por aquí por la ciudad. Vamos a intentar que sea lo más horrible posible. Primero hay que construir. Yo entiendo que quizás no se va a entender muy bien lo que estamos haciendo, pero tranquilos, tranquilos, que cuando llegue el momento todo cobrará sentido y diréis, ¡ah! Que toda esta mierda era por eso solo. Qué bien, ha merecido la pena cada minuto que he malgastado con todo esto. Vale, ya tenemos una especie de rotonda que da la vuelta mal cocinado, lo cual es fantástico, es ideal. Y ahora vamos a ver. Eso es. Estoy haciendo algo verdaderamente genial. Algo que los ingenieros ferroviarios, si es que eso existe, no se atreven a hacerlo porque es demasiado eficiente. A ver, ahora hay que colocar una estación. Claro que sí, para que esta gente pueda dejar aquí el carbón y también podamos pues dejar como si fueran ganado a un montón de trabajadores. Estupendo, estupendo, pero necesito más vías de tren. Hoy no se puede fracasar. Tiene que funcionar sí o sí. Es simplemente un sistema de ferrocarril eficiente. ¿Dónde veis aquí nada, nada extraño? Es un sistema de líneas de ferrocarril eficiente. No os mandéis películas, que no. Esto va a dar problemas. Estoy seguro de que esto nos va a traer problemas fijo. ¿Qué venitas? ¿Por qué va a tener venitas una línea de ferrocarril? Vamos a ver, malditos enfermos. No pasa nada, aquí hay que colocar otra mierda de estas. Oh, Dios mío. ¿Veis cómo va tomando forma nuestra excelente red ferroviaria? Los trenes ya veremos cómo los ponemos. Pero hay que colocar también el depósito de trenes. Eso es. Y aquí tienen que salir también.
A ver, me deja usted, señor. Todo el mundo está viendo trenes, salvo alguno de vosotros, que yo no sé qué estáis viendo por ahí. Yo creo que más o menos lo tenemos. Por aquí pueden entrar trenes, por otro lado pueden salir trenes. Me parece fantástico. Aquí hace falta otro semáforo. Este va a contar como... Mira, este va a contar para los dos, a tomar por culo. Pero bueno, hay que crear itinerarios, ya que a fin de cuentas se trata de un juego en el que tienes que mover personitas obligadas. No olvidemos que estamos llevando a estos tipos, que son básicamente de nuestra propiedad, a la fuerza, en un tren, a un lugar indeterminado, para que trabajen de algo que por lo general van a ser pues o picar piedra, o talar árboles, o cargar con peso. Después, pues traeremos, a cambio de abandonarlos a su suerte en una mina que seguramente se derrumbe, pues traeremos de regreso un montón de material. Primer itinerario. Vamos a llamarlo cabrón. Venga, va. Cabrón. Tenemos que partir de la mina de cabrón y tenemos que ir al almacén. Aquí vamos a cargar, eso es, y vamos a descargar esto. Maravilloso. Y lo que tendremos que hacer ahora es comprar un tren, ya que sí, no lo olvidemos. Este juego va de gestionar rutas de tren. Otra cosa es que todo lo que tiene que ver con la gestión de rutas, pues quizás no está muy fino en algunos aspectos. Pues venga, hay que poner un nombre a nuestra nueva creación. Vale, pues vamos a llamarlo Tomás. Tomás el tren, vamos a meter una locomotora. De momento, Tomás el tren será suficiente. Lo vamos a asignar a la línea que acabamos de colocar. Pero ocurre una cosa terrible realmente, y es que aparte de llevar y traer mercancías, sino que encima tendremos que llevar pues pasajeros hasta la mina para que puedan trabajar. Miradlo cómo da la vuelta. ¡Qué maravilla! De momento, evidentemente, el sistema funciona, teniendo en cuenta que tenemos pues esta enorme red de ferrocarril para un solo tren, pues no podía no funcionar. Y esto va a ser, ¿cómo lo podremos llamar? La primera línea de tren de alta velocidad de Extremadura que funciona como tal va a ser esta, así que tendremos que darle un nombre adecuado. ¡Ten fe! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bien! Tenfe 1. Venga, hemos mal cocinado y vamos a tener que ir a la mina de carbón. ¿Y qué vamos a hacer allí? Intercambiar trabajadores y ya está. En fin, ahora que ya tenemos nuestra ruta de Tenfe, vamos a crear un nuevo tren. Vamos a meterle esto. Maravillosísimo. Y vamos a intentar darle... Pues yo creo que hay que darle un color característico. Ahí está, blanquito. Oh, míralo, ahí va nuestro tren. ¡Qué maravilla! Por fin ocurrió, señores. Extremadura tiene tren. Una línea de pasajeros exclusiva. Mirad qué velocidad, qué recorrido. Qué bello, ¿eh? Qué bello trazado, además. Es una pura obra de arte. No solamente es una obra maestra de la ingeniería, sino que encima es la primera red medio decente de Extremadura. Ahí lo tienes. No hay nadie para subir al tren. Ya llegará alguien. Ya llegará quien se quiera subir a nuestro maravilloso tren. ¿Veis? Ya está de vuelta. Mira, los primeros extremeños que han estrenado el tren, es decir, nadie. No se fían, no creen que sea real que por fin tengan tren y no han querido subirse. Míralo cómo da vueltas. Es perfecto, es que es perfecta esta línea. Míralos todos los extremeños que han podido montar en tren por primera vez. Sí, no era una tecnología del futuro. Era real, eso del tren no era un invento. El tren era real, no se lo pueden creer. Míralos, están pletóricos. De hecho, está pasando tan frecuentemente porque tenemos una estructura de vías de tren tan perfecta, tan ideal. Es tan perfecta que es que no tenemos gente para llevar. Pero bueno, yo creo que nuestra ruta no está completa. Aún no está completa. Yo creo que le falta algo por aquí. No puede ser, no podemos fracasar en nuestra épica aventura para llevar el tren a Extremadura. Vale, en teoría vendría por aquí, daría toda la vuelta y por aquí regresa, estaría bien. A Aserradero, ¿dónde? Yo qué sé, aquí me dejará ponerlo. Y esto lo vamos a llamar Morning Wood, por ejemplo, pues porque no podría faltar. Vamos a ir de la estación 3, que en realidad es madera 1. De madera 1 hay que ir al almacén 1, cargamos madera y descargamos madera. Increíble. Excelente. Ahora hay que colocar otra línea más, que va a ser la TNF2. A falta de algo mejor, TNF2. Y hace falta un tren más. ¿Cuál tren? Este. Construimos. Lo mandamos a TNF2. Ya está, y ahora solamente nos queda esperar pacientemente a que, bueno, pues veamos cómo nuestros trenes no funcionan. Porque estoy bastante seguro de que seguramente en algún punto va a aparecer algún pequeño atasco. Y bueno, nadie ha querido venir a trabajar. Malditas estos extremeños, se les gusta poco currar, ¿eh? Necesitamos madera en grandes cantidades
Porque si no, esto va a acabar terriblemente mal. ¿Dónde está mi tren de la madera, por Dios? ¿Por qué no estás llevando gente? Voy a ver si puedo añadir una casa más o algo. Solamente tenía recursos para una casa. Ah, está maravilloso. Oh, no, este tren necesita carbón. Nada, ya lo recogerá. Vamos a tener que colocar una línea de suministro para que traiga carbón a mal cocinado. Si no, vamos a tener un serio problema. Sí, 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 pero es que estamos perdiendo muchísima pasta. Pero tranquilos, que pronto, pronto todo funcionará. De hecho, creo que quizás deberíamos empezar ya a moverlo un poco. Nuevo itinerario. Carbón número 2. Vamos a partir del almacén y vamos a ir directamente a mal cocinado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cargar carbón. Y aquí tenemos que comprar un tren minúsculo, una cosa que va a ser raquítica. Ya lo tenemos. Ya está. ¡Ay! Ahora ya está, fantástico. Solamente nos falta empezar a acumular una cantidad de madera suficiente para no acabar la bancarrota. Cosa que por ahora pues no la veo muy viable. ¿Pero qué pasa? ¿No quieren trabajar aquí? ¿Qué ocurre? Un momento, ya sé lo que pasa. Las líneas están mal, las líneas no están bien hechas. El Tenfe 2 tiene que tener un tiempo de espera. Porque si no, es un locurón. Ahora sí, porque si no lo que hace es parar y básicamente tirar a la gente en marcha. Según estaba configurada la línea, lo que estaba pasando es que este tren estaba llegando a la estación, frenaba un poco, pero poco, la gente se tiraba en marcha y se subía en marcha también, y el que sobrevivía, pues genial. Pero quizás pues era un sistema un poco brusco y había que reajustarlo un pelín, como acabamos de hacer, para que al menos espere un poco a que alguien llegue a la estación, ¿no? Pero no, le ha dado igual. Le ha dado exactamente igual, no ha esperado una mierda. Es que no hay nadie en los vagones, no hay nadie. Por cierto, no tengo producción de comida, ahora que me doy cuenta. Claro, ¿cómo va a haber gente? No les estoy dando de comer y diciendo, joder, ¿por qué no hay trabajadores suficientes? ¿Qué está pasando? Y diciendo, ¿por qué se me mueren? Joder, qué blanditos estos extremeños que se van muriendo y nadie está dispuesto a currar. ¿Qué está pasando? Pues claro que no estoy dando de comer. Ahora deberíamos empezar a recibir una buena cantidad de gente, espero. No, ahí está, ya están trabajando por aquí, creo. 18, 20, ay, fantástico, fantástico. Uf, menos mal, ya está. Estamos en positivo, señores. Las anchoas han salvado la economía. Dios santo, qué velocidad para llevar cajas. Madre de Dios, esta gente. Y el otro, el que está clasificando el pescado. Damn. Pobrecito. Y ahora ya tenemos gente aquí, sí, llevando madera. Y los trenes van repletos de extremeños que van apiñados en este tren estilo India. Ahí está. Y todo simplemente porque no estábamos pescando sardinas. Pero bueno, ya funciona, ¿veis? Yo os dije que el esquema era perfecto. Yo os dije que el esquema era ideal. Y ahí lo tenéis, una clara demostración de que, uno, las rotondas de trenes se pueden construir en el juego y que además se puede ser creativo con esas formas maravillosas. Cierto que aquí hay un pequeño atasco, pero se solucionará solo. Es el mejor recorrido de tren que se ha construido jamás. Por si acaso, voy a colocarles más muelles. A ver si con esto trabajan mejor todavía, yo que sé. Pues fantástico, nos piden construir un mercado. Ahora, ¿para qué cojones quiere esta gente un mercado? No lo sé. Le vamos a colocar y ya está. Míralos, oh, qué felices son todos. Mira, y tenemos al jornalero, que está muy contento, porque tiene agua y tiene un mercado en el que no puede comprar nada porque no tiene un sueldo. Oh, un campo de patatas. Señores, tremendo campo de patatas tenemos que construir ahora. ¿Dónde podremos ubicar ese maravilloso campo de patatas? Ah, no cabría aquí, qué lástima. Pero por aquí sí que puede estar. ¿Quién no ha cultivado tremendo campo de patatas dentro de un testículo? Claro que sí. Consejo, la producción es muy baja. Pues mala suerte. Hace falta un tren nuevo, que va a ser una locomotora, va a ser una mierda de estas. Y para llevar patatas es esto, que no sé qué huevos es. En la maravillosa granja de patatas no hay nadie trabajando y no sé si va a venir alguien. Algo ha pasado, algo ha ocurrido. No estaba viendo los trenes moverse. Algo muy horrible ha sucedido. A ver, ¿qué ha pasado ahora? ¿Quién se ha atascado y por qué? Este está esperando para entrar, este está esperando para salir. Pero si quito el play, ¿este avanzará? No, no avanzará. ¡Fantástico! Hay congestioncita, sí, hay congestioncita. Que estos cruces son una puta mierda. Eso es, no te muevas más de ahí. Quieto. Ahí está, este se mueve. Ya, vale, fantástico. Y aquí tampoco hay trabajadores. ¿Qué está ocurriendo en la pequeña Murcia? La gente no es feliz ya en nuestro pequeño pueblo de mal cocinado. ¿Cómo puede haber ocurrido eso? Si les hemos dado todo lo que necesitan. Nada. Básicamente.
De todos modos, y por muy sorprendente que esto pueda sonar, pues resulta que esta historia de construir una enorme infraestructura de ferrocarril precisamente en Extremadura, pues resulta que no está saliendo especialmente rentable. De todos modos, lo más sorprendente de todo no es que tengamos a nuestros queridos extremeños pasando miseria y con una red de ferrocarril que no funciona realmente, sino que en realidad todo este completo desaguisado pues resulta que no es directamente culpa nuestra. Tan siquiera es motivo pues de este extraño esquema de ferrocarril que hemos construido en esta bonita región, sino simplemente que este juego no tiene claras ni tan siquiera sus propias mecánicas, ya que sí, para que la gente sea feliz, pues necesita una serie de servicios. Uno de ellos es precisamente el mercado, sí, así es, un mercado donde comprar productos que no existen con un dinero que ni tan siquiera tienen, ya que sí, no podemos olvidar que la economía real de este juego, en lugar de girar en torno a la producción y transporte de mercancías, pues gira en torno a sobreexplotar a tus ciudadanos, ya que teniendo en cuenta lo que nos cuestan las fábricas realmente frente a lo que sacamos de impuestos de los ciudadanos, pues la verdad que no me termina de quedar claro de dónde está saliendo realmente todo este dinero. De todos modos, como os digo, ese no sería el problema. El problema sería que edificios que no deberían pedir servicios, pues sí que los están pidiendo, como por ejemplo los muelles de pescadores, que por algún motivo que no termino de entender, pues sí, resulta que de forma inexplicable solamente van a funcionar si tienen un mercado en las inmediaciones. Y no, no es que el mercado recoja la mercancía, de eso se encarga precisamente el almacén, edificio sin el cual, pues como es normal, los muelles de pescadores no pueden funcionar. Y todo esto tiene pinta de ser pues simplemente un fallo, algún problema con el seteo, ya que no tiene demasiado sentido que un edificio que se encarga de producir y en el cual además pues no vive absolutamente nadie, pues te pida precisamente un edificio de servicios que en realidad tiene como objetivo satisfacer las demandas de las casas. De todos modos, como el juego nos lo pide, se lo vamos a colocar, ya que teniendo en cuenta que estamos perdiendo ni más ni menos que 300 prácticamente cada minuto, pues sí, entiendo que colocar este mercado quizás debería convertirse en una de nuestras principales prioridades. Y ahí lo tenemos, de una manera totalmente mágica, después de colocar un mercado en un lugar donde realmente pues no debería ser necesario, pues ahí lo tenemos, 400 que estamos ingresando. De modo que sí, simplemente colocando un mercado que no vende absolutamente nada, pues resulta que hemos conseguido salvar la economía de Extremadura. De todos modos, esto no significa que hayamos arreglado todos los problemas, ya que resulta que nuestra forma infalible, que esta mega infraestructura que hemos colocado y que en teoría no debería dar ningún tipo de fallo, pues resulta que no es todo lo óptima que debería ser. Aunque por supuesto nada tiene que ver con la fálica distribución de las líneas, sino más bien con que hemos colocado aquí una salida de trenes y tenemos justamente una entrada pues unos pocos metros después. Evidentemente esto es una cagada, es una auténtica chapuza, ya que a poco que dejes pasar el tiempo, pues un tren se va a encontrar con que no puede salir porque otro está intentando entrar. Y evidentemente, si queremos que Extremadura se convierta en el referente del ferrocarril que siempre ha merecido ser, pues digamos que deberíamos hacer al menos un par de ajustes. Y sí, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que no es una solución particularmente bonita. Es más, de entre todas las posibles, también estoy bastante seguro de que es precisamente la menos eficiente de todas. De todos modos, está permitiendo que los trenes puedan circular sin terminar atascados prácticamente cada dos minutos, pero sobre todo nos ha permitido demostrar que construir una red funcional de ferrocarril en Extremadura es realmente posible, aunque para hacerlo es requisito indispensable que esta tenga forma de poder. Y esto ha sido todo por hoy en nuestras aventuras con Sweet Transit. La verdad que un juego interesante, cierto es que tiene un par de mecánicas que a mí personalmente no me terminan de convencer, como por ejemplo esa historia de que no te deje construir cosas cerca de otras cosas, y que cuando colocas una mina de carbón, pues por alguna magia extraña no puedas colocar justo al lado, por ejemplo, un aserradero, a pesar de que tienes un enorme bosque que podrías estar talando para conseguir grandes beneficios. En fin, lo dicho, espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, gracias a todos por el apoyo, espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo, pero si no puedes esperar en pantalla, tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre, ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto.